Muy buenos días, ya estamos aquí en Échale un ojo a la cultura, esto es de GESTV TV Aprendiendo, 15 de septiembre de 2015. Una fecha muy especial para todos los mexicanos, a pesar de que bien decía por ahí nuestra querida Almita que debemos de expresar nuestra mexicanidad todo el año. Bueno, pues hoy es un día en que recordamos, en que aparecen por ahí los trajes típicos. En el programa, en el intro vieron una china poblana que estuvo el siglo pasado. Aparecen los sombreros de charro, toda esa música de mariachi tan nuestra que nos identifica a nivel mundial. Y bueno, pues no podía ser la excepción hoy en Échale un ojo a la cultura. Tenemos un programa pues donde vamos a hablar de lo que es nuestro México, nuestros sabores, nuestros olores, pues todo lo que nos identifica a nivel mundial y que a lo mejor ha estado un poquito olvidado, pero vamos a platicar el día de hoy y tenemos un invitado especial. Muy buenos días, Jesús Rico Benítez, ¿cómo estás? Aquí con gusto para cualquier pregunta que tenga. Bueno, pues gracias por aceptar la invitación y antes de decirles de qué se trata, ya por ahí se está viendo algo. Vamos a presentar a nuestro equipo maravilloso. Empezamos con las guapas. Bueno, mi nombre es... ¿Sí está prendido el micro? Bueno. Mi nombre es Jamelín Deniz González Castillo. Bueno, yo soy Andrea López González. Bueno, pues si están las guapas, ni modo, vámonos con los feos. Empezamos por allá. Mi nombre es Axel Giovanni Barragán Cardoso. Mi nombre es Rodrigo Alonso Arias Solís. Ya se sintieron como la escuela que les estamos pasando lista, ¿eh? Nombre completo, bueno, está bien. ¿Quién de ustedes va a empezar, muchachos, a saber qué es lo que nos viene a ofrecer hoy Jesús, qué es lo que se dedica y qué tiene que ver con nuestro México? Bueno, yo quisiera saber que desde cuándo empezaste a hacer lo que eres. Hace alrededor de 6 años que entré a una escuela técnica, aprendí alimentos en general y hace 3 años entré a la licenciatura de gastronomía, acabo de concluirla y pues aprender a cocinar es desde niño, yo creo que tenía como 6 años que me metí a la cocina de mis padres y cocinaba el desayuno, pan, yo le enseñé a hacer a mi mamá pasteles. Entonces, era de cuestión de investigar, de buscarle, de querer, pues yo probar algo. Era a lo que me dedicaba de niño. ¿Es pesada esta carrera? No sé si se toma como carrera. ¿Es pesada? Sí, la carrera de gastronomía es un ámbito muy, muy pesado si te refieres a lo que sería los aspectos de como los chefs, los cocineros en un restaurante. Pues las cargas laborales son bastante pesadas, alrededor de 8 horas hasta 17 horas hay un cocinero que está en una cocina. Todo este es el previo que se tiene que hacer para que las cosas funcionen. De hecho, los desayunos en restaurantes o en hoteles se inician a las 4 de la mañana para que salga a la hora de que pues, el huésped se despierta o que alguien llegue a desayunar. Así hasta que se concluye. Es algo muy pesado, pero con dedicación y con gusto todo es posible. ¿Y estudiarlo? O sea, todo. Estudiar gastronomía es pesado, depende a qué te quieras dedicar dentro de la carrera. Bueno, gastronomía es muy amplia, ¿no? Esta carrera se gira alrededor de una mesa donde hay alimentos y de ahí podemos partir hacia el servicio, hacia bebidas, vinos, diferentes tipos de gastronomía. Podemos abarcar como las regiones, ¿no? Oriental, México, Mediterránea, Africana, o sea, de Asia. Y es muy importante, pues, concentrarte en esos aspectos porque es investigación. A mí me gusta la cocina mexicana, prehispánica, en lo importante. Y, pues, es investigación, es constancia, aprender muchísimas cosas. O sea, esta carrera jamás se deja de aprender. O sea, día con día hay algo nuevo. En este caso de la cocina prehispánica, pues hay que investigar bastante, no solamente en libros, sino ir a comunidades, preguntarle, ¿no? Todo se aprende con las abuelas y posteriormente a libros, a las regiones hay que ir a buscar información. Bueno, ahorita que dijiste de regiones, ¿eres de aquí, del Distrito Federal? Sí, yo nací aquí en el DF. ¿Sí? ¿En tu casa era muy normal hablar como de cocina y eso? Sí, como cualquier otra familia, yo creo que los alimentos es un aspecto social muy importante dentro de los mexicanos. Mis abuelos cocinaban,
Mi madre sabe cocinar, mi padre también. Y pues siempre fue como aprender a cocinar lo típico de una cocina mexicana o lo que tú puedes comer. Solamente que a mí me llamó la atención pues aprender desde niño. Quería ayudar a, no sé, a picar, a lavar. Hasta lavar los trastes, pues tú aprendes a cocinar, de hecho. Siempre, bueno, cuando... si no hubieras sido lo que estudias ahorita, ¿qué hubieras querido ser? Híjole, tengo como muchísimas cosas que me gustan. La psicología, la milicia me gustaba. También sé un poco de bandas de guerra. Estuve en estas mismas escuela. Bueno, yo estuve en la técnica 86 y la 66 y pues... me gustaba mucho banda de guerra, sea alrededor de 12 años estando dentro de escoltas y bandas de guerra. Me gustaba mucho la milicia, psicología, no sé, son aspectos sociales que me interesan muchísimo, pero busqué la gastronomía y engloba muchísimas cosas, cultura, hay toda una psicología, mercadotecnia. La gastronomía te puede dar muchísimo conforme tú vayas investigando. O sea, no solamente es comer, es cómo las marcas te inducen a comer, por qué compras tal marca, por qué es tu alimento preferido, por qué tu bebida es la que te gusta. O sea, hay una gran variedad de cosas que se engloba alrededor de la gastronomía. ¿Y de todas las comidas que has hecho, cuál es la más rara? Pues hay muchísimas cosas. Bueno, algo que sería muy raro sería una vez en una escuela hice ubres de vaca. Es algo bastante, lo recuerdo bastante porque el olor era muy pues repulsivo. Los tejidos de la vaca es muy chiclosa, olía a leche como cortada. Lo probamos según teníamos que acabar y se tiene que probar lo que tú cocinas. Y nada más hacía una probadita y gracias, pero creo que es lo más extraño, pero no sé, jabalí, cocodrilo... serpiente, armadillo, y pues extraño ya no, porque, bueno, ya no se me hace extraño, porque dentro de la cocina mexicana son aspectos que se comen, bueno, son alimentos que se comen en muchas regiones, en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán. Esos alimentos se consumen diariamente, o sea, y no es algo que sea extraño. Extraño para nosotros que no solamente comemos res, pollo y pescado, ¿no? Y ahí de ahí párale de contar. Pero de ahí en fuera, si se investiga, si se busca... Es muy muy rica esta cocina mexicana, pero no es extraño. ¿Y qué es lo que más te gusta preparar? O sea, si te refieres como a los ámbitos de la gastronomía, no me gusta la repostería. No me gusta nada para nada. Soy alguien que reniega de hacer pasteles, ni popcakes, ni cupcakes, ni pasteles, ni fondant. No se me da. Tengo que hacerlo, sé hacerlo, pero no me gusta. Me llena muchísimo hacer salsas, cocinar, no sé, tamales, pescado, ceviches, o sea, cosas saladas. Me encanta mucho la atención porque son como, es la facilidad de mezclar las cosas, ¿no? De ponerle un poco de cacao, un poco de amaranto, y ver qué sale, ¿no? Ver qué se puede crear. Y en la repostería es un aspecto muy, muy cerrado. O sea, tienes que ser muy consciente de las medidas para que esta cocina salga. O sea, si tú le pones más harina a un pastel, va a salir muy duro, ¿no? No le pones mucha grasa, va a salir muy seco. O sea, y en la cocina salada solamente hay que ver sabores, texturas, lo que tú quieras y tengas en la cabeza hacer. Es más fácil hacer estas cosas y para mí es una puerta de creatividad muy grande. Bueno, ¿a ti te gustaría con tu cocina ayudar a difundir a México en la cuestión global? ¿Y cómo lo harías? ¡Ay, qué buena pregunta! Sí, me encantaría. De hecho, uno de mis trabajos dentro de la universidad era la difusión de la cultura mexicana a través de un restaurante y pues tuve que investigar muchísimo y ver cómo las personas de otras nacionalidades nos ven a nosotros, ¿no? Ellos piensan que los tacos, que el pozole solamente son aspectos muy, muy de nosotros, ¿no? Y pues cuando les dices, oye, mira... podemos comer una comida diaria durante un año y no repetir, ¿no? Es muy diferente. ¿Cómo ayudamos a difundir la cocina mexicana? Primero nosotros tenemos que aprender de ella, ¿no? O sea, saber que cuáles son los alimentos básicos de la gastronomía, ¿no? Saber que veo esto y es un cacao, ¿no?
Porque la gente piensa que nosotros creamos el chocolate y es mentira. Nosotros no hicimos chocolate, nosotros tenemos el cacao, que es la fuente de donde se saca el chocolate, pero nosotros no hacíamos chocolate, ¿no? O sea, hacemos agua de cacao, se le puede llamar chocolate, pero son aguas de diferentes mezclas con cacao. O sea, no tenemos que primero nosotros aprender de nuestra cultura para poder enseñar. O sea, si nosotros nos encerramos en comer, no sé, hamburguesas, pizza, que no son de nuestras regiones, pues no podemos ayudar a difundirlas, ¿no? Porque vemos muchos McDonald's, muchos Domino's, pizza, o nos pueden decir marcas. Entonces, pues se puede difundir, ¿no? Este aspecto. Primero sabiendo nosotros. ¿Y como cuántas recetas sabes hacer? Híjole, bastantes. No tengo un número, yo creo que de todas las recetas que tengo de las escuelas donde he estado, que son dos, y he tomado bastantes cursos, pues son, no sé, alrededor de 100 recetas, pero lo importante no es tener un glosario de recetas, lo importante es saber qué alimento, más bien qué elemento de la cocina, cómo se manipula, ¿no? Aprendiendo a cocinar un cerdo o un pollo, ya puedes saber que puedes agregarle tal cosa. O sea, primero son técnicas. O sea, para aprender a cocinar son técnicas, no recetas. Las recetas no te van a hacer gastrónomo ni chef. Tienes que aprender a tener un sentido de tacto, de sensibilidad con los alimentos. O sea, saber cómo se hace una salsa, cuáles son las bases de la cocina gastronómica, no sé, francesa, mexicana. Y de ahí, pues, a partir, ¿no? Las recetas, pues, hay muchísimas y variedades. Igual, ¿no? O sea, una receta puede variar de 100 gramos de harina a 50 gramos de harina y es el mismo resultado. O sea, pero depende de las cantidades que se hagan. ¿A qué sabe México? Híjole. México sabe a maíz, a chile, a frijol, y te lo voy a decir porque son alimentos básicos dentro de la gastronomía mexicana. Creo que cualquiera ha probado frijoles, una salsa y unas tortillas, ¿no? Eso se le conoce como triada. México y todas las regiones tienen una triada o una trilogía, que son los alimentos básicos de cualquier región. Y en este caso México es el maíz, son los chiles, es el frijol, se puede añadir la calabaza, el cacao, los quelites, son partes muy importantes de la gastronomía. No, es divertido, al contrario, es como ver cómo se ríen, y porque ni siquiera lo han probado, ¿no? O sea, es muy chistoso ver cómo la gente reniega solamente por la estética de un producto, y cuando lo prueban dicen, ah, ok, el chapulín no sabe tan mal, hasta lo podría probar diario, y he tenido compañeros que nunca habían probado el chapulín, lo renegaban, y cuando lo prueban ya después ya me dicen, oye, compré chapulines, ¿quieres? Y así, no, que no te gustaba, no, que ya no te gustaba. Entonces, la cosa es probar. Sí hay cosas que son muy fuertes, o sea, que los sabores no son tan comunes, pero el chiste es probar. O sea, no podemos decir que nada nos gusta o que no nos gusta algo si no lo hemos probado. Tenemos que probarlo mínimo 3 veces y en 3 formas diferentes, ¿no? O a lo mejor crudo, a lo mejor ya cocido, ya con otros elementos, y decir, ok, sí, no me gusta, ya lo probé muchísimas veces y no me gusta. De lo que has preparado a lo largo de tu carrera, ¿qué es lo más laborioso que has hecho? Ajá, laborioso, difícil. Todo tiene como sus especificaciones. Es tardado, a lo mejor hacer muchísimas cosas. Te puedo decir que un buen fondo, o sea, bueno, un fondo es una base de un caldo concentrado. Ustedes lo ocupan ya sólido y se llama Nor Suiza. Esos concentrados, nosotros los hacemos naturales, ¿no? O sea, se sacan los sabores de huesos, de hierbas, de verduras, y pues tarda alrededor, un buen fondo tarda como, no sé, 24 horas en cocinarse, o sea, 24 horas que esté con agua y hirviendo todo el tiempo, ¿no? Para que se extraiga todos los sabores de esos elementos. ¿Y has trabajado de esto? O sea, ¿te han pagado por hacer lo que te gusta? Sí, claro, no, sí. Pues sí me han pagado, pero más que nada el conocimiento
se va formando, o sea, soy alguien muy joven dentro de esta gastronomía. Hay personas que tienen mi edad en cocinas, o sea, 22 años dentro de ellas. Y lo importante, pues, es buscar los conocimientos. He estado colaborando en hoteles muy prestigiosos en Port Polanco, en Costas, y me da risa saber, ¿no?, que hay gente más grande que yo que todavía no sabe la, no sé, cocina mexicana, francesa, italiana, y eso que se han dedicado 20 años y nada más saben hacer lo que les ponen a hacer durante 22 años. O sea, hay que aprender más, buscarles otros aspectos y esa información. O sea, hay que tener muchísima información de esta gastronomía en ese aspecto. Bueno, ¿y qué nos tienes aquí? Ah, bueno, yo les traje una pequeña muestra. Como les mencionaba, la triada, que sería el maíz, los chiles, el frijol que está acá adelante. Les traje una pequeña agua, que ya más o menos saben qué es, y el cacao, ¿no? ¿Quieren probar el agua? ¿Sí? ¿Sí? Okay. Bueno, este es un guaje. El guaje es un recipiente muy usado dentro de las culturas. Es natural, biodegradable, ayuda al medio ambiente. A ver, tú que ya lo probaste, ¿cómo qué te sabe además del cacao, que ya sabes qué es? No sé, sabe, en lugar de chocolate con leche, ajá, sabe agua y está rico. ¿Está rico? Sí. ¿Sí? A ver, ¿a qué sabe? Dulce. ¿Dulce? Sí, sí, no. Está rico. Sabe como a esas que son como palanquetas de amaranto con chocolate. Muy bien, ella detectó otro elemento. El amaranto es un elemento muy rico dentro de la gastronomía. La semilla del amaranto se puede, se tuesta y se hace una como tipo palomita, que es el amaranto que ustedes conocen. Muchas veces lo probamos solamente en palanquetas, en alegrías. Y no sabemos que podemos hacer una salsa con ella. El agua, podemos hacer un agua muy rica con amaranto. En sí, esta agua es cacao, amaranto, piloncillo y vainilla, vaina de vainilla. La vainilla es de México y pues es un aspecto muy importante dentro de la gastronomía. Oye, Jesús, yo tengo una pregunta. Al probarlo, efectivamente está rico. Sí se detecta, yo te diría chocolate, obviamente es cacao, yo te diría chocolate. Se detecta el amaranto, sí creo haber percibido el piloncillo, no la vainilla. Sin embargo, no sé si haya una palabra, porque yo no te diría que es exactamente dulce. Está rico, pero no me atrevería a decir que es dulce. ¿Cuál es? Si yo quisiera apelar a los sentidos, ¿cómo le podría llamar a esta agua? Porque, reitero, sin ser insípida, porque no es insípida, sabe muy rico, tampoco puedo decir que es dulce. ¿Cuál sería la palabra correcta? Híjole, los elementos que contienen no se pueden clasificar solamente en un orden, ¿no? Por decir, el cacao es muy amargo por naturaleza, ¿no? Y te da ese sabor característico de, pues, de un chocolate, ¿no? Como bien lo mencionaban. El amaranto es algo astringente, dulce por sí mismo si se tuesta, está tostado este amaranto. La vainilla son aspectos que te dan notas de sabores muy primarias. O sea, vamos a hablar, si quieren, de los sabores. Hay tipos de notas de que se llaman primarias, que son las que primero detectas, pero no te duran más que unos segundos y ya se pierden. El amargo, por decir, son sabores terciarios, que ya saben muchísimo y se te pueden quedar, que se detectan en la parte de atrás de la boca y que se te quedan muchísimo tiempo, hasta, no sé, 10 minutos. Entonces, estos elementos contiene y engloba todos estos tipos de sabores. Entonces, se trata de jugar, o sea, es una bebida o las comidas tienen sabores dulces, aunque no lo percibas, y sabores salados. O sea, pero lo importante es percibirlos en sus tipos de notas, ¿no? ¿Cuál va primero? Lo dulce, después te deja un sabor acidito, amargo. Entonces, esa es la parte fundamental, ¿no? Saber detectar los elementos y el tipo de notas que te dan estos sabores. Bueno, yo quisiera saber qué otra receta, aparte de hacer chocolate, se puede hacer con el cacao. Híjole, se puede hacer muchísimas cosas. El mole, principalmente, se le puede agregar cacao. De hecho, el mole tradicional lleva cacao, no chocolate.
Porque el chocolate le puede añadir un sabor dulce, que se lo podemos agregar nosotros también con piloncillo. Entonces, no se puede tener esos sabores que él no puede describir con un chocolate simplemente. O sea, podemos desglosarlo y decir, ponemos cacao, ponemos piloncillo y tenemos estos sabores que son tan diferentes, pero que se llevan muy bien. Se pueden hacer masas, pasteles, he visto salsas de cacao que son amargas y muy ricas. Se lleva, el cacao es dulce y salado al mismo tiempo, o sea, como es amargo puede llevarse con cualquier elemento. Híjole, ¿qué creen? Ya se nos está acabando el tiempo. Yo les advertí a los muchachos que no se siente. No sé si antes de despedirnos quieran enviar un saludo a alguien, muchachos. Axel, al micro, por favor. No sé. A mis compañeros de tercero H. Tus compañeros del tercero H de la Escuela Secundaria Técnica número 6, Hamelin. Pues a toda la Escuela Técnica 6 y a, principalmente más bien a todo México, porque hoy se celebra un gran día. A todo México está. Andrea. Pues a mi mamá, hola. Y pues, no, pues como una autofelicitación a todos, porque pues hoy se celebra algo muy importante, como dijo Hamelin. Y pues que si no hubiera pasado, todo México sería muy distinto, como lo conocemos ahora. Yo a mis padres y a pues todos los compañeros de la escuela, que no creo que vean esto, pero bueno, así que simplemente a ellos. No te preocupes, nosotros nos encargamos de que lo vean. ¿Se fijan que nadie saludó a los novios? ¿Ni a las novias? Híjole, la verdad. Bueno. Jesús, yo sé que también vas a querer mandar saludos, pero eso es después. ¿Qué le dirías a todos los alumnos de secundarias técnicas? Creo que has estado en contacto con alumnos de diferentes escuelas por algunos otros motivos, no necesariamente la gastronomía, pero aquellos que les interesara esta carrera. Déjame decirte antes que yo he escuchado, porque empiezas a platicar y te dicen, híjole, gastronomía, ¿por qué no tengo que ver nada de matemáticas? Como que hay ideas que tenemos hacia ciertas carreras. ¿Qué le dirías a aquellos jóvenes que pueden sentir inquietud hacia la cocina? Pues primero que les llene, que sea muy emocionante para ellos estar dentro de una cocina, preparar algo y pues sobre todo de darlo a probar, ¿no? Yo creo que son los aspectos más importantes de la gastronomía. Y pues a los alumnos que les gustaría aprender gastronomía o algo sobre estas técnicas, solamente paciencia, pasión, constancia. Sí se ven matemáticas, de hecho todas las recetas tienen que ir con números, fórmulas matemáticas, ¿no? Hay que saber cómo se multiplica una receta, cómo se divide una receta. Nos acabamos de decepcionar. Física, porque son aspectos químicos también. Les mencionaba, ¿no? Psicología puede estar implicada dentro de esta técnica, porque hay toda una sociedad que está dentro de una mesa. ¿Qué más? Mercadotecnia, o sea, es que no se puede decir que no vamos a ver ni matemáticas, ni física, ni inglés, porque la gastronomía se difunde a base de idiomas, francés, inglés, que son las palabras, los idiomas más importantes, y pues solamente es constancia y dedicación. O sea, te tiene que gustar muchísimo para aprender y dedicarte plenamente a esta carrera. Oye, qué tan cierto es, perdón, rápido ya porque casi nos vamos, ¿qué nos dices a todos los que nos la vivimos a dieta? Pues no, yo lo dije por mí. Ok, pues solamente, por si en aspectos prehispánicos, hay que comer lo que el cuerpo pide, ¿no? Y saber qué comer. Si estoy cansado, si estoy muy agotado, si estoy muy con mucha energía, qué comer, qué no comer, son aspectos muy importantes. Yo no me limito en lo que como, a mí me encanta probar de lo que sea y pues sí se nota, ¿no? Que como de todo y no me importa. O sea, oye, a ver, para hoy que estamos felices y festejando, ¿qué es lo ideal comer? ¿Dulce, salado, amargo? Pues unos tradicionales chiles en nogada, mole, pollo. Pozole, claro que sí. O sea, que sería por lo salado, por lo agridulce, por lo salado, por la mezcla, por... Los chiles en nogada son salados y dulces al mismo tiempo, ¿sabes? Sí, un platillo muy mexicano. Bueno, pues, saludos que quieras mandar, Jesús. Pues a toda la comunidad estudiantil de las escuelas secundarias técnicas, a todas las escuelas que he estado, a mi familia y sobre todo muchísimas gracias por la invitación a este medio. Bueno, pues muchas gracias. Esto es de GSTV, te voy aprendiendo.
Échale un ojo a la cultura. Como siempre, queremos agradecer a nuestro director general, licenciado Manuel Salgado Cuevas, la directora de la Escuela Secundaria Técnica número 6, Patricia Cabrera, la subdirectora Esperanza. Saludos a la Escuela Secundaria Técnica 17, que se fue nuestra subdirectora Tania para allá, la vamos a extrañar. A todos los maestros de la Técnica 6, compañeros, pues muchas gracias, vamos para allá. Esto es Échale un ojo a la cultura. Nos vemos el 6 de octubre con otro programa, pues, muy especial, y pues nos estamos viendo. Disfruten los sabores de México.